en la cuadra roja no estaría. Cuando vosotros bueno. Hacéis. Pero es que... él es líder de binomio rojo. Pero es que no estamos complicando. Aquí simplemente es sentido común. Te das la vuelta, ¿claro? Ves dónde están tus compañeros. Vale, y vale. Y eso se tiene que hablar tú por radio. Si no, si yo lo que quería saber era si le daba prioridad más justo detrás de él, va a hacer ahí está. Una especie de escudo o si ya iba por tu cuenta. Vale, vale. No, no. Los saltos les marcan los líderes de binomio. Son de vivir tú, los, ¿no? Que, los que deciden hacia dónde se va. Por eso claro, he visto que en un momento dado, 4, no sé quién era, pero bueno, da igual. Fue a saltar binomio rojo y 4 iba adelante. El que marca el salto es el 2. Por eso es primero avanzan los líderes de binomio y luego vale. los segundos de binomio siguen al líder de binomio. Vale. Bueno, ahora sí estoy grabando, chavales. Vale, Kurt, te pones de 2 y Pep. Ponte tu mejor de 1. Dame un descanso, que voy a hacer una cosilla. Vale, vale, pues zurdo. Que no lo puede hacer nadie por mí. ¿Cagar? Bueno, colocaros allí, ya sabéis, columna, abajáis unos metros, pasáis a cuña y empezáis el ejercicio. Bueno, nos vemos más tarde. Venga, no. Playo. User disconnected from your channel. Los demás mantendré el número de antes. Primera etapa o segunda. ¿Cómo? ¿De la primera tanda o la segunda? ¿A qué te refieres con primera tanda? Ah, no, de la segunda, perdón. De la segunda, de la segunda. En la que estabais Charlie, Dulles, Jauría y Aldo. Este que queda aquí. Aldo. Estamos en columna. Dime. Aldo, eres... ¿No eres el médico de ahí? Sí. ¿Y qué haces pero, ahí? ¿Otra vez? Sí, sí, otra vez. Ah, voy. Que todo está ahí, ya está. Tiran parada. ¿Y este que ha quedado aquí, quién es? Espera, espera. Ah, vale. Raiden, ¿fuego real? Sí, sí, fuego real. A ver, parar. Hacer la cuña en condiciones. Escasean los cargadores. Créate aquí una cajita o algo. O me cojo el coche este en un momento y traigo aquí un montón. Espera. Ponte de. Te pongo de admin y créala tú, Aldo. Que diga. Suro. Ya estás como admin. Vale. Ahora sí. Comenzar el ejercicio. Venga, rótala. Para. Empezar. Dulles, no puedes cruzarte a tu compañero. Entra por donde él entra. Si él entra por aquí, tú entra detrás de él y te colocas. Bueno, voy a decir uno una cosa y otro otra. ¿Decir qué? Antes me han dicho, vete por un lado y yo por el otro. Ahora tengo que ir detrás, pues nos marca la cama. ¿Sí? A las coberturas se entra por la zona interior. Ponte a mi izquierda. Si no entras por aquí, tienes cobertura de todos los vehículos. Si entras por fuera, estás expuesto. Ahora mismo aquí estás expuesto a que te den desde cualquier lado. De todas formas, vamos a ver, los líderes de binomio. Cuando entréis en una cobertura, pensad que tenéis un compañero que tiene que ocupar cobertura. Si vamos a ver, si entráis por el coche, por el lado del motor, tirar hacia la parte de atrás del coche y dejáis la parte del motor para el compañero. Porque vosotros entráis antes. Claro, eso había hecho, lo que pasa es que sí, se había metido por ahí. Venga. Venga, vamos. Saltar.
Crea una caja y creo que solo tiene 4. ¡Corre! Igual os tenéis que cambiar de arma porque no he encontrado la de la G36. ¿Os vale con esa? La del stand, vale, me parece. Si no, coger una M4 y ya está, sí, para hacer el ejercicio. Tulles, haces de 2, Kur de 4, Charlie de 3 y Jauría de 5. Y otra vez de 6. Sí, tú mantente de 6, Aldo. Bueno, espera, Aldo, métete de 1 que se meta Zurdo de 6. Ok. Pensaba que me iba a salvar del ejercicio. Hay que acostumbrarlos a cuando están lidiando, tío, como Jauría, líder yo, de binomio. ¿Qué número era? Es que van por impulsos. Se olvidan de que tienen un compañero, de que están dentro de una escuadra. Raiden, ¿a mí qué número me has dicho? 5, Jauría. Sí, que no pienses en mí todo. Que yo lo he reportado todo. Menos el último que nos ha escuchado, pero yo he pulsado y salía el botón 5 como que se ha escuchado. ¿Quién es el que está ahí de 3? Charlie. A ver, tenéis todos armas. Coger el arma que queráis, pero coger munición. Da igual cual cojáis. Venga, formar columna primero. ¿Quién es líder? Aldo. Aldo 1, Dulles 2. Nos ponemos delante. Charlie 3, Kur 4. La caja tiene Jauría 5. Venga, para que no mueva. Zurda 6. Venga, vamos, en columna. A eso se están atentos, ¿eh? Su líder está agachado, agachado por su... Venga, ahora, cambiar de formación. El médico más atrás. Médico a la altura de 5 y 4. Más atrás. Abre. Más atrás. Abre el rojo. Abre el rojo, abre el rojo. Bueno, empezamos, ¿no? Abre el rojo siempre, Zurdo, y siempre está rojo abriendo. Aquí listo. ¿Empezamos, no? Como queráis. El cámara como si no estuviese, ¿eh? No le disparéis. Venga, empezamos.
sí, coño, vamos. Sí, sí. Si le pego un tiro al cámara, le mato. Roba soltando. Vamos a ver. ¿Me escucháis todos, no? A ver, si yo entro, yo soy líder, ¿vale? Del binomio o de lo que sea. Entro por aquí. ¡No hago esto! ¡No! ¡No! No, porque el que viene por detrás mía, le estoy bloqueando. Coño, tira más para adelante. Tienes toda esta barrera. Y el que entre, y el que entre de dos, no, escucha, el que entre de dos solamente hace este giro. Pero, una pregunta, ¿qué sería mejor, hacer eso o que cada uno vaya a un lado y se quede así? Es que lo que decía, lo suyo sería que si uno está aquí, se venga a este lado del vehículo y el que está en la derecha... Ha sido cosa mía, ¿sabes? Vale, ahora te pongo, y si estás en un bloque, si esto es la esquina de un bloque y por el otro lado no se puede acceder, ¿qué? Porque aquí bueno, coño, sí tenemos cobertura izquierda y derecha, pero... No, pues no, tú ponle, el líder tiene que ir delante, el otro va detrás, el binomio siempre, va detrás, ¿no? Siempre. Los que estáis en el handy, apartaros a la derecha, Aldo y Zurdo, hacerlo como lo habéis hecho al principio. Según llegues, Aldo, te metes ahí detrás y luego que pase por detrás de ti y Zurdo. ¿Desde el principio? Desde la Jambi hasta ahí, solo. ¿Desde aquí, no? Sí, sí. Poneros ahí. Cuando lleguéis atrás, quiero que lo hagáis como lo habéis hecho antes. Es decir, Aldo, llegas, te quedas ahí en la cobertura y Zurdo pasas por detrás de él. Ah, no, lo okay. Vamos a matar, hijo de puta. Venga, venga, no, dale. ¡Avance! ¡Vamos, Aldo! ¡Hijos de puta todos!
hace falta? 15 balas para matar a dos tíos. A ver, que no, de hecho ahora no nos oyen, ¿verdad? Ya, no, espera que te vuelva. Es que no pillo por qué esto, A ver, voy a por mira, Aldo, lo vas a ver más fácil. Mira, a ver, dos voluntarios. Mira, si no te quedas aquí, venid dos voluntarios. Ahora. A ver, Aldo, quítate de en medio. A ver, por ejemplo, Jauría, túmbate aquí, como estaba Aldo, ¿vale? ¿Dónde estaba? Túmbate. Ahí, sí, ahí, en la cobertura. Ahí. Vamos a esperar a que el zurdo entre, para que lo vea. Échalos para atrás, poneos a la altura de este jambi. No, vale, pero espera. Escucha. Habéis hecho esto, ¿vale? Fíjate cómo ahora mi muñeco se va a abrir hacia la derecha para luego entrar hacia la izquierda, ¿vale? O sea, hago así. ¿Lo veis? Sí. No, porque te estás abriendo a una zona de cobertura que no tienes cobertura. O sea, no tienes cobertura. Estás. Mira, estoy ahora mismo sin cobertura ninguna. Con lo fácil que es, levanta, Jauría. Ponte detrás mía y sígueme. Como cuando viene el toro, vamos. Una cosa parecida, deja los barrotes rápido. Mira, si yo hago así, mi compañero no tiene que hacer ese giro. O sea, no tiene que hacer ese giro, no se expone. Pero con que el tío se quede apuntando en un lado. Que no, zurdo. O sea, a ver, pero que es que es tan sencillo como que os ponéis en línea. Yo estaba disparando a Aldo y te he dado a ti. A disparar a Aldo, ¿por qué? Porque las balas que no le daban a él, te daban a ti porque estabas detrás. Imagínate que apuntas a Aldo, ¿vale? Y Aldo es muy rápido y se esconde en la cobertura. Pero como yo le estoy siguiendo, la bala que ha disparado a Aldo me la quito yo. Pero Raiden, el que entra primero, el que entra se va a la otra. Venga, es una puta mierda, tío. A ver, pero si tienes tiene sentido, zurdo, o sea, vamos a ver si... No, si en estos tú... casos que hay dos entradas, uno se va por aquí y vale, otro por ahora te pongo. No, porque... La entrada de la izquierda no existe. Vale, no, pero que aunque exista, vale, te da igual, zurdo, porque lo que estás haciendo es que el que se tenga que ir hacia acá esté corriendo sin cobertura durante más tiempo. No lo... Se está cruzando. Se está cruzando por el medio y todo. Es mucho más simple ir uno detrás del otro y que el primero se vaya a la izquierda y el derecho el segundo se queda aquí. Apartado del medio. Mira, vente detrás mía, zurdo. Vente detrás mía. Vale, esa es nuestra cobertura, ¿no? Estábamos cubriéndonos y ahora te digo que avancemos. Yo me giro, vengo por aquí, pa 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 pa, y ahora tú vas hacia el otro flanco, ¿verdad? O sea, hacia mi zona izquierda. Si yo la cojo, por cualquier cosa, ¿a quién veo primero? ¿Al enemigo o a ti? Joder, vale. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A ver, que si vienes detrás mía, voy a verte a ti igual, pero si yo hago así, me meto, te dejo hueco ya, para que tú te puedas meter rápido. Solo haya un camino. Si hay dos, cada uno tira para el suyo. Pero si es lo que te he dicho antes, zurdo, que es que si hay dos, el de que va primero llega muchísimo antes que el segundo, porque el segundo tiene que coger y recorrerse toda la cobertura para poder entrar, pero por delante, ¿sabes? Ni siquiera está la cobertura mientras se la recorre. O sea, tiene sentido, ¿sabes? No es... Más que... Vamos a ver, olvidaos de ese tema, además de cobertura o no. Si la cuestión es lo que hace vosotros muñecos cuando estáis así. O sea, si aquí hay un tío que te estorba y no te deja pasar, el muñeco mío pasa ahora mismo por mi izquierda, va hacia atrás y se coloca la cobertura. Joder, pero si eso está entendido. Pero es que lo habéis hecho dos veces. Pero si lo que está diciendo... Lo que está diciendo zurdo... Si abrirnos a dos lados o a uno. Ese ha sido el problema. Si se hubiese dicho desde el principio, nos abrimos a un lado, ya está. Bueno, pues venga, ya está dicho, vamos a perder el tiempo en más cosas. Pero vamos a ver, sentido, ¿no? Te puedes abrir a dos lados, por ejemplo, en un Humvee, que es pequeño, pero en eso es grande, tío. O sea, hazte la idea de que es como si quieres rodear un edificio, o sea... No sé, métete por un lado, tío, es lógica. Tardas menos. ¿Entiendes? En cosas muy grandes... Y estás menos tiempo expuesto, claro. Si esto fuera un edificio y tienes que recorrer todo el edificio por delante para ponerte a ese lado, ¿sabes? Pues te estás corriendo por en medio, por donde no hay cobertura, ¿sabes? Vale, que a lo mejor en un Humvee puedas acceder por los dos flancos. O sea, flanco derecho y flanco izquierdo. Pero en algo grande como eso, meteos por un lado, no os compliquéis. Vale, vale. Pues venga, está entendido. Y sobre todo eso, el líder que deje hueco al compañero. Que sí, que es muy bonito intentar coger. Tú ya tienes cobertura, ala, y ya está. Y te quedas ahí. Pero tu compañero, ¿qué, coño? ¿Vale? Venga. ¿Alguna más sobre esto? ¿Dudas? ¿Sugerencias?
un resquicio de las formaciones. Dejar espacios, ¿vale? Nos juntamos demasiado. A la hora de las formaciones dejamos muy poquito espacio, tío, entre nosotros. Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque en las granadas, sobre todo cuando hagamos coño, un alto. Coño, Charlie, ¿cuánto, tío? ¿Vale? Cuando hagáis un alto, ¿vale? Nosotros, cuando nos paremos, separaos un poco, no pasa nada. O sea, abrir el campo. Para que no pase lo de las granadas. Y otro resquicio que pasó ayer igual. Señores, cubrid vuestros sectores. Acordaos. O sea, olvidaros que si uno reporta en otro sector, no giréis la cabeza y miréis. Cubrid el vuestro. ¿Vale? Y cuando estén cerca los enemigos, yo creo que en vez de sacar la brújula, mirar a ver en qué grado estás, espera que de noche se ve un poco mal la graduación y no sé qué. Creo que es mejor decir, lado derecho, disparar, y luego ya, si el tío se esconde o no le ves bien o lo que sea, ya dar la graduación, ¿sabes? O decir a las 2 o a las 3, ¿sabes? Si el enemigo está cerca o te va a disparar algo de eso, pero dices a las 3, cerca, ya está. Claro, o sea, vamos a ver, en un inciso que sea de acción rápida puedes decir fácilmente a las 3, sabes que más o menos están a tu derecha, ¿vale? Pero si están lejos, te da tiempo sacar la brújula de sobra. Pues sí. Venga, la americana. Bueno. Vale. Darpe 2. Zurdo 3. Jauría 4. Dunles 5 y Sura 6. Okay. Vamos a formar en columna. Empezamos en el lado derecho, ¿no? Right? De la carretera. Espera. Sí, sí. Ahora, joder, se me ha quedado ahora. Bueno, se tenga que coger munición, que la coja. Cuña, zurdo. Ahora, coño, se había petado el arma. ¿No tenemos que abrir campo? Espera, ábrete un poco. A ver, ahí. Tres, ábrete un poco. Espera, me voy a echar un poco más. Más hacia la derecha. Sí, más hacia aquí, está ahí el avión aquel. Mm. Formar en cuña aquí. Sin fuego, ¿no? Sí, sí, sin fuego esta, para coger movimiento. Vale, vamos avanzando en cuña natal o en la formación que sea y de repente empezamos a recibir fuego. Entonces en este caso el líder indica retirada americana hacia nuestras 6. Si ahí quiere que avancemos hacia la diagonal izquierda, dirá hacia las 6 izquierda. Y si es hacia la derecha, pues hacia las 6 derecha. En este caso avanzaremos hacia las 6 izquierda. Entonces lo que se hace es una diagonal izquierda respecto a la posición del líder. En orden numérico, ¿no? Orden numérico, es decir, como una columna pero en diagonal. Roger. ¿Vale? Venga, retirada americana hacia las 6, izquierda. Zurdo, lo estás haciendo mal. No, Pepe, eres no, tú. Tío. Tienes que poner en la izquierda, espérate. Ha dicho una diagonal hacia sí, la izquierda. Sí, pero por numeración yo soy el 2, no el 3. No, claro, yo soy el 3. Por eso, ¿y en qué posición más, estás? Más abierto. No, tienes que ir no, donde ¿qué está posición Pep. Estás? Claro, de hecho, zurdo, tú te quedas más quieto. Porque en realidad aquí. Yo me meto en el hueco entre tú y Raider. Claro, ¿entiendes? 3 y 5 se quedan quietos. Están ya colocados en diagonal respecto al líder. Venga, volvemos a hacerlo. Claro, tú tienes que quedarte quieto. Si es hacia tu lado, los que nos movemos somos el flanco derecho. Venga. Retirada americana.
a las 6 izquierda. Y médico, también te metes en la cobertura. Eso es. Me voy también a... Eso es, ahí. Entonces, ahora esto es sencillo. Ahora, todos, doblamos el lomo. Empezamos a abrir fuego de supresión y se va saltando respectivamente hacia el último lugar. Como cuando en el colegio te manda a saltar del final de la cola al principio. Entonces, líder diría, saltando. Digo, gimnasia. Pasa que hoy en día jugáis a las videoconsolas, no os ponen a hacer cosas de estas. Y te colocas al fijo. Estás aquí, uno en posición. Se dice número y en posición. Entonces, dos indicaría el salto. Dos saltan. Ahora mismo todos estaríamos abriendo fuego de contención. Pium, pium. Pium. Pium, pium. Dos en posición. Tres saltos. Zurdo, gira el muñeco con el ratón. No des el, la curva. Tardarás menos. Tres en posición. Directamente para la izquierda, ¿no? Pium, pium. Claro, pium. Gira el ratón directamente. Vale, vale. Estás muy pegado a darte, zurdo. Sí, bueno, estaba diciendo yo una cosa. Cuatro en posición. Cinco saltos. Ta, ta, ta. Pero el médico ahí se queda. Pium, pium, pium. El médico es el más machote y para las balas con el pecho. Vamos. Pium, pium. A todos me los he cargado ya. De estar aquí esperando. Cinco en posición. Seis saltando. Seis en posición. Vale, es fácil. ¿Ha quedado claro? Sí. Con fuego real. Sí. Hombre, estamos todos disparando, ¿sabes? Lo bueno de esta retirada es que nos vamos yendo poco a poco. Ya, por eso. ¿Dónde va Zurdo? Cuña. Tío, es que siempre hemos empezado de columna y me lío. Vale, venga, retirada americana, 0 hasta 6 izquierda. ¿Disparamos o no? Saltando.
pium, 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 me quedo sin bala. Pium, pium. Pium, pium. Pium, pium. Pium, pium, pium. Pium, pium, pium. Tengo posición. Seis saltando. Dios, me he cagado. Vale, otro juego. Vale, como podéis ver, ya estamos en la cobertura. Seis en posición. Sin munición, pero en la cobertura. Yo sí que tengo. Por eso se le llama la americana, porque a los americanos les sobra la munición. Lo que habría que hacer, habría que repartir muy bien el fuego que se hace aquí, para evitar perder. Hombre, mucha, está claro mucha que munición. No vamos a disparar si no sabemos que lo claro, vamos a dar. Claro, yo pienso que deberían de disparar los tres primeros siempre. A lo mejor disparamos todo, es decir, aquí hay que disparar a la zona que se, donde estén los blancos. No como ahora que estamos disparando por hacer fuego de supresión. Eso no puedes hacerlo durante una retirada muy, muy larga. De todas formas, esta retirada ha sido demasiado larga. Se supone que si hacemos algún tipo de retirada, tendremos cerca una casa o algo, como referencia. Oye, y recargar yo creo que siempre lo debería de hacer aquel que se quede solo con uno delante. Siempre hacer una recarga antes de que salga el que tiene delante. Había una manera de saltar que era como esta, pero de dos en dos, ¿no? Algo así, me parece. Ni idea. La primera, ¿no? No, bueno. Era como esta, pero saltaban de dos en dos. Entonces era mucho más rápido. A ver, está por aquí. Alto. Bueno, pues salgo ahora, no te digo. Vas a ser dos. Charlie, vas a ser... Voy a ser, ¿va? Tres. Vale, y Kurt... No, vale. Bueno, a ver. Tarpep, líder. Aldo, dos. Dunles, tres. Charlie, cuatro. Kurt, cinco. Y Suro... Espera, y Jauría, seis. Pues lo que te digo era exactamente igual, pero al ser de dos en dos se hacía mucho más deprisa, ¿sabes? No nos tirábamos media hora en medio del camino. Pero a ver, pero también piensa que es que esto es... Estamos aquí mitad de la pista de aterrizaje. Ya, pero que... Para explanadas y cosas. Vale, venga, colocaros. Pep, dirige el ejercicio. No me disparéis, que estoy de cámara. Vale, Tarpe, hacerla hacia el otro lado ahora. Hacerla hacia vuestra derecha. No, os podéis quedar el mismo, si no. Usar el descampado. Vale, igual. Falta uno. Venga, Coluna. Frente mía. Kurt. ¿Quién es el número uno? Suro, ocupa la posición de Kurt, que no está. ¿Kurt qué número tenía? Pues ahora mismo no sé. Mira a ver si tengo que quedar libre la cuña. Pues venga, hacer una cuña. El 2, falta el 2. No, 2 soy yo. Hacer la cuña en y un momento. Y pues 20 de delante mía. No, ¿qué cuña, coño? Formar en cuña. Has dicho columna, tío. Dunles, 3. Venga, ponerse en columna. Ahora, Jauría, 6. Charlie, 5. Falta 2. Espera, Kurt. 2 soy yo, Aldo. Ah, te tienes que ir. Vale. Pues 3. 3 de un vale, numerado. Vale. Bueno, pues nada. 2 Aldo. Venga, señores, luego. 3 de un vez. Hasta luego. Hasta luego. Vale, soy 4. El 4. 4 Charlie. Vale. 5. 5 yo, entonces. Vale, venga. Vale. Venga, ahora está. No, estamos bien. Pues sí. Venga. Poneos en la posición. Cuña ahora, ¿no? Sí. Vale, va a ser hacia la derecha ahora. ¿Vale? ¿Con fuego o sin fuego? Uf, a mí me duele mucho la cabeza, pero me da igual, lo que queráis. Bueno, una pregunta. Dime. Imagino que Aldo ahora, que es el 2, tendrá que adelantarse. Yo como 3 me quedaba quieto, pero él como 2 tendrá que adelantarse, ¿no? Si no me pongo ya en posición de 2. Si estáis en columna, o sea, vamos a ver columna. Si estáis así ahora mismo, lo único que tienes que hacer es meterte detrás. Sí, pero el salto entonces será 1, 3, 2. No, ¿vale? No, tú lees. No, tú tienes. En orden. Tú eres 3, te tienes que poner detrás del 2.
User vale, left your channel. Tú piensas que es una, es una columna en diagonal. Claro. ¿Aló? Ahí. A ver, y yo aquí cambia mucho los espacios entre izquierda y derecha. Por eso de pie. Venga, colocaros en cuña otra vez. ¿Fuego o sin fuego? Sin. Como que hay. Sin fuego. Vamos a hacerlo sin fuego esta vez. Venga, retirada americana a la derecha, a las 6. Posición. Vale, está. Uno salta. User in your channel, time down. User entered your channel. Joder, peta la vez. Piu. Sí. Piu. Piu. Una en posición. Piu. Dos saltando. Piu. Bajar el arma, señores. Con el control. Dos en posición. Tres saltando. Que ha finalizado. 5 saltando. Perdón. 5 en posición. 6 saltando. Yo no escucho nada del uno, ¿eh? No has informado. Una posición. Me he equivocado de botón, perdón. Movimiento. Voy a apretar el botón, pero... Me mete aquí en la patana. Dos en posición. Tres asaltando. Acostumbrados a decirlo por la radio, Aldo. Porque en medio del tiroteo no se oye. Ya, pero como estamos aquí en silencio. Vale, venga, vale, hazlo con fuego, real. Cuatro, hacemos con fuego. Venga, fuego. Estoy hablando en dos. Vale, vale. Estaba bien, pero... Ah, vale.
de Raiden, que se ha puesto donde no tenía que ponerse. ¿Cómo? Era yo. Ha sido zurdo con la sniper. No me he cojado de nada. ¿Me lo podéis repetir, por favor? Que se me han desconectado los cascos. Hasta los cojones de que hagan el canelo. ¿Qué ha pasado? No sé, con la sniper disparando por ahí. Vale. Pues eso, como os comentaba. Entonces el líder en este caso indicará retirada americana hacia las 9. Las 9 sería sur ahora mismo. Lo que haríamos sería, igual que lo hemos hecho ahora en diagonal, pero lo haríamos en horizontal. Es decir, si indico hacia las 9, 2 se pondría a mi izquierda. Me haría abrir un juego de presión sobre el enemigo. 2 a mi izquierda. Sí, en línea de tiradores, ¿no? Eso es. Colocaríamos, digamos, sería una columna, pero en... O sea, en línea de tiradores. En línea. Estamos colocados ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, entonces ahora aquí se indicaría uno saltando y pasaría por detrás de toda la gente. Bien, saltado ahora. Por detrás de toda la gente. Y mientras el juego de succión. Se colocaría aquí. Entonces, en posición. No fue mal. Saltando.
posición. Está disparando, se ha quedado el TS. Una posición, venga, seguí disparando. Hostia, salió de la vale, muy bien. Era su acción. No sé, la que sería hacia las 9 y si fuera hacia las 3 sería igual, pero hacia el otro lado. ¿Alguna duda sobre este tipo de tirada? Bastante sencilla. Lo único que hay que tener cuidado es de, a la hora de abrir fuego. Abrir fuego selectivo sobre los blancos y no al tuntún. Porque si no, al tuntún si tal, el ametrallador puede dar un poco... Para hacer ruido. Sí. Sobre todo contra la IA. Si es contra seres humanos, pues vale, que se dispare para hacer ruido. Pero a la IA se la sopla, que le asustes. Vale, pues bueno. Pues ya. Esto es lo que hay. Muy bien. El próximo día la volveremos a cagar. El próximo día lo que tenemos que entrenar es en según qué tipo de coberturas, cómo ponernos. ¿Sabes? Porque decimos a la cobertura y cada uno se pone donde salen los huevos y estamos 8 en el mismo sitio y nos revientan de un granadazo. Entonces, para retiradas y tal, está bien. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo colocarnos en cobertura. Vamos, según creo yo. En un muro, cómo hay que ponerse, donde quién se asoma por cada lado y quién tal. Y que no tenga que estar el jefe de escuadra diciendo dos aquí, tres allá, no sé quién allá, que está, no está para esas cosas. Pero es que eso también... El problema de eso es que las situaciones pueden darse en mil casos. El tipo de cobertura... Ya, pero si la situación... es distinta, entonces es cuando el jefe de escuadra manda a cambiarlo el estándar, ¿sabes? Vamos, creo yo. Sí, sí, no, sí. Si hay un muro normal y corriente, ¿sabes? Que todos sepamos dónde ponernos en el muro. Y que no, me pongo yo aquí, no sé qué, me quedo yo atrás. Todos tumbados en el suelo porque han disparado, ¿sabes? Y cosas así. Lo que hay que hacer es alejarse mínimo unos... 10 metros de tu compañero. Ahora vengo. Porque ya verás. Echaros todos. ¿Quién tiene por aquí una granada? Déjame una granada. No. Colocaros todos. Yo solo tengo de humo. ¿Quién tiene fragmentación por aquí? Yo tengo una. Déjame la jauría, por favor. Vale, bueno, gracias. Nada, no. Buena, vale. Vale. Dunles hace uno, Jauría de dos, Charlie de tres y hay Suro de cuatro. Y a echaros un poco más para acá. Poneros en puña mismo. El uno a la chica. No, la luna aquí. Uno Dunles. Yo creo que está. Abriros un poquito, chavales. Estáis más pegados. Abriros que nos zumban. Ya lo ha dicho, 10 metros. Eso no son 10 metros. Ahí. No, no, no. De momento, acercaros. Vais avanzando. En formación compacta. Ahora. No, no, pero las 12 aquí. Las 12 es oeste. Vale. Ya estoy. Entonces, tenéis contacto con el enemigo. Vais a recibir fuego. Y os tira una granada. Abriros ahora unos 10 metros de cada uno de vuestros compañeros más cercanos. Ahí se mueve también. Ahí va, me he pasado. Pero bueno.
Voy a morir. ¡Voy a morir! Bueno, ese que no ha caído a nadie, ¿eh? Está por ver, ¿eh? Bueno, se ha dado. Sí, no. Pero... ¿No está fuerte? Sí, pero no hay seis muertos, ¿no? Eso, es decir, lo que tienes que hacer simplemente es abriros. Porque ha pasado ya varias misiones oficiales. De que la IA tire granadas y caigan tíos como churros. Sí, no, y encima, acostumbrados que la IA siempre tira granadas, tío. Siempre. Y siempre al sitio. Sí. Hijo puta no falla. Simplemente es eso, pues abrís unos 10 metros, lo suficiente para que se caiga una granada, como mucho os hiera. O si mata, que mate a uno. Y luego el médico lo pueda recuperar. Te vas a escapar. No me toques, pim, pim, no me toques. Ya estás curado pim, demasiado pim, tarde. Pim, 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 pim. Pues nada, pues eso era simplemente. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algo más? Buen entrenamiento. Lo que tenemos que hacer ahora es... todos los días o cada poco tiempo entrenar, porque prácticamente los de Bravo nos vemos en las misiones oficiales. Y sí, nos juntamos pero para algún Caimán, testeo pero... y nos juntamos para tal y para cual, pero yo hace que no veo un entrenamiento de Caimán, un mes, dos. Supone que era él el que les hacía. Bueno, yo si tal, retomo lo de los hados y ya está. Tampoco... O si no, Pep, en algún momento dado, él puede hacerlos. ¿Cuándo hay una misión oficial? Yo soy infiltrado, guau. La semana que viene. ¿Día? El domingo. Mañana jugamos una, aunque no es oficial, pero vamos. Mañana se juega una. Sí. ¿Mañana puedo ir o no? Sí, sí. A las que no son oficiales, puedes ir a todas. ¿Sobre qué hora es?